¿Escuchaste eso? Parece joda, pero no lo es. Es diferente. No se puede creer. Es el amplificador más chico de la historia. Nunca he visto el Marshallito. No, esto es más chico. Te entra en la palma de la mano. La verdad, increíble. El Spark Go, hecho por la gente de Positive Grid. Para los que conocen ya esta plataforma, así Spark, que la puedes usar en tu computadora, celular, tablet. Bueno, llevaron esto a un mini, super mini amplificador transistorizado, no le pida que sea valvular, ¿no? Pero mini amplificador transistorizado de 5 watts, súper potente, realmente lo escuchás en vivo y en directo y suena muy, pero muy fuerte. No es solo amplificador, también es, no es solo amplificador para guitarra, también es un amplificador para reproducir música en tu casa, es decir, que sirve vía Bluetooth, podés reproducir música desde el teléfono, desde la computadora, donde quieras, y te sirve como parlante Bluetooth. ¿Qué se me ocurre? Y podés reproducir música y tocar encima también, porque podés hacer las dos cosas. Así que un golazo lo que ves arriba, que es donde se conecta la guitarra, funciona como potenciómetro de volumen, desde ahí regular. Vas a encontrar que este amplificador tiene 4 presets que podés guardar con todos tus sonidos favoritos y lo vas a programar todo obviamente desde la aplicación Spark. Y guardás los 4 presets favoritos que tengas, canal limpio, distorsionado, super distorsionado, solo, lo que quieras lo guardás ahí, no necesitas conectarle la aplicación, lo podés usar, practicar, hacer lo que quieras. Amplificador de viaje, es ideal 2 segundos si estás tocando. Ahora si querés, obviamente, lo controlás con la aplicación y vas a tener acceso a toda la plataforma Spark, que si no la conoces, mirala que está buenísima, elegís amplificadores, cajas, efectos, todo, te armés la cadena de audio, podés compartir en la nube que tiene la gente de Positive Grid, presets con otros usuarios. La verdad que es espectacular, uno de los productos que nos sorprendió durante este NAMM 2023 y ahora te dejamos que lo sigas escuchando un poco más. We'll be right back.